Salamún, queridos amigos. Hoy quisiera hablar de un tema que habitualmente no se conoce, del cual no se trata en la senda espiritual. Y es el de saber hacer algo. Como experiencia personal, puedo asegurar que el saber hacer algo, cualquier cosa que sea, saber hacerlo bien, conociendo todos los pormenores del camino para hacerlo, es un instrumento, es una herramienta muy poderosa y muy útil para avanzar en el camino espiritual. Quien sabe hacer algo, hacerlo bien. Conoce todo acerca de eso. Cómo preparar los materiales, dónde conseguirlos, cómo organizar su área de, de trabajo, cómo disponer todas las herramientas de manera cómoda y eficiente para realizar la tarea, cómo planificar, Cómo hacerlo y cómo lograr el éxito, lograr el suceso de hacerlo bien. Ciertamente, todo está en las manos de Allah. Y por eso, antes de hacer nada, es necesario hacerlo en el nombre de Allah. Bismillah, Rahmana, Rahim. Eso no significa que esa invocación, ese ponernos en sus manos, signifique que uno deje todo librado a que salga como salga. Y creo que esa es una diferencia entre la persona que sabe algo y aquel que no posee tal conocimiento. Aquel que no sabe intenta. Y aquel que sabe hace. Porque el que realmente sabe conoce todas las etapas del camino de ese hacer conoce todas las ventajas y todos los posibles potenciales inconvenientes que podrían aparecer, y de tal manera logra combinar lo que le favorece, eludir lo que se le dificulta, y así alcanzar el logro. Quien transita en la senda espiritual está un poco caminando a tientas. Por eso es imprescindible la ayuda de un guía, de un sabio experimentado y autorizado que le guíe en el camino. Pero considero que no solamente hay que confiar en el guía, sino que uno debe poner todo lo posible por parte de uno para hacer las cosas bien. Y quien sabe hacer las cosas bien, algo bien, cuenta con una gran ventaja muy superior al resto para realizar el camino. No importa qué tarea sea, puede ser Saber cocinar. Puede ser saber cocinar, no toda la cocina, sino simplemente una parte, un estilo, un tipo de comidas, no importa. Puede ser saber pintar o dibujar, o tocar un instrumento musical, o ser un tornero mecánico, o la jardinería, o la costura. O lo que ustedes quieran. Obviamente va a haber, van a existir oficios que sean mucho más idóneos para establecer un paralelismo simbólico entre ese oficio y el camino espiritual, el camino sufí. Pero cualquier eh, actividad que elijan, si aprenden a hacer algo bien les servirá para transitar este camino. Supongamos, para dar un ejemplo muy sencillo que estará al alcance de todos, y es el siguiente, la limpieza. Uno dice, bueno, tengo que pulir mi corazón, tengo que limpiar mi corazón. Y prepararme en eso. Bien, pero ¿qué es lo que hay alrededor tuyo? ¿Cómo está tu casa? Porque la limpieza no solamente debe ser por dentro, sino que también podemos hacer un paralelismo afuera. El camino espiritual no es un camino pasivo, sino que es un camino activo, donde uno debe poner todo de sí para mejorar, para prosperar, para evolucionar, para acercarse a eso que cada uno de nosotros entienda como al -hack. Y entonces miramos alrededor y decimos, bueno, la verdad está un poco sucio, está lleno de polvo, hay muchas cosas desordenadas, eh, estoy un poco dejado. Bien, ¿y cómo pretendés hacer ese trabajo interior si a, y a, vos, si a vos te está rodeando el desorden, la falta de limpieza? Entonces uno debe, ¿qué, ¿qué debe hacer? Y bueno, el, la limpieza del corazón lleva años, pero lo otro me lleva unos pocos días. Entonces es comenzar a limpiar, a limpiar, a ordenar. Oh, esto está acá desde hace 15 años y no lo toco y está juntando polvo y lo único que hace es estorbar. Y lo mejor será llevarlo a otro lado, que no moleste, o llevarlo al... Al desván o al sótano, no sé, busquen un destino para eso. Y una vez que está todo limpio, uno dice: Bueno, limpio está. Ahora, quizás al techo haría falta arreglarle esas goteras que tiene, ¿no? Tendría que ponerme a trabajar un poco en eso. Y las paredes, quizás habría que pintarlas. Entonces, en el momento más oportuno, que sea más temprano que tarde, comenzar a hacer esos arreglos. Y una vez que está todo arreglado, uno dice acaso, bien, he terminado. No, hay más para hacer todavía. ¿Y qué hay más para hacer? Y uno dice, bien, esa limpieza que hice exteriormente, y que puedo mantener, está bien. Pero ¿qué hay de mi interior? Para comenzar, ¿de qué me estoy alimentando? Y entonces uno comenzaría a aprender a cocinar, a aprender a alimentarse bien, porque si yo busco la senda espiritual, Estoy tratando de ser una mejor persona, de purificarme, de limpiar mi corazón, aclarar la mente. No puedo alimentarme con basura, con chatarra, con comida chatarra. No puedo. Lo necesario se hace aquí. Alimentarse de una manera que esté a la altura de las aspiraciones que uno tiene. Entonces lo más sano será que cocines, te prepares tus propios alimentos. Y eso significa también una purificación. Comenzás a limpiar tu cuerpo, alimentándote correctamente. Y una vez alcanzado eso, y bendecido seas si, has, si tu corazón se ha abierto al Islam y, y haces el ramadán, que también es una purificación, te vas a dar cuenta que hay otras clases de alimento, que no son físicos, sino que son psíquicos, emocionales. Eh, intelectuales y uno dice bien con qué basura me estoy alimentando viendo la televisión o quizás estoy demasiado haciendo chat por el celular que es una pérdida de tiempo podría ser también entonces uno comienza a limpiar en el área de las impresiones que recibe Es decir, que el trabajo había comenzado simplemente como una limpieza de sacar la tierra y las alimañas visibles y cada vez se fue sutilizando. Y al final del camino te has convertido en un experto de la limpieza. Aprendiste a ver. Que era lo que estaba sucio, que era lo que había que arreglar. Elaboraste un método, un sistema para cada cosa. Y esto es un poco de sensatez. Lo que quiero aportar es un poco de sentido común, un poco de cordura, porque he conocido mucha gente, quizá demasiada, que creen que están en un camino espiritual haciendo algo, cuando simplemente están divagando en nubes haciendo absolutamente nada. El camino espiritual lleva mucho más trabajo que estar en el mundo. Hay gente que elige el camino espiritual para huir del mundo. Yo considero que no hay que huir del mundo, hay que estar en él, hay que convivir con él, porque hay que pagar los servicios, hay que pagar eh, eh, la casa, lo que sea, ¿sí? la educación de los hijos, porque por ejemplo, no podrías hacer progresos espirituales si no le das a tus hijos lo que están necesitando ahora mismo. Y todo eso requiere la interacción con el mundo. Entonces, no solamente se trata de hacer el trabajo en el mundo, sino que a la vez hacerlo en el sentido interno, en el sentido espiritual de cada uno. Y considero que el saber hacer algo bien es una gran herramienta de ayuda para el progreso. Si no sabes limpiar tu casa, ¿cómo podrías limpiar tu corazón? Si no sabes cocinar una albóndiga, ¿cómo podrías cocinar en el amor a ese? corazón que se ha limpiado para purificarlo aún más. Bien, el camino espiritual no es un camino sencillo, no es un camino que te libere de las obligaciones mundanales, muy por el contrario. Es un camino aún más difícil que estar en el mundo. Pero a la, a la gente quizá le cuesta demasiado entender esto. Aprender a hacer algo bien es una gran ventaja. Y no les cuento, si aprendieran a hacer bien un oficio, si fueran expertos, en un oficio. El potencial que tiene eso para hacer el camino espiritual es enorme. Espero que alguno de ustedes les sirva de ayuda y de inspiración estos consejos. Gracias por venir y nos vemos. Inshallah en el próximo capítulo.